De no ser por las autoridades, este habría sido el atraco más grande de Chile. Todo ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Santiago, donde tras un tiroteo en plena pista de aterrizaje, las unidades de seguridad impidieron el robo de 32 millones de dólares. En el cruce de disparos murieron dos personas, un presunto ladrón y un funcionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil, identificado como Claudio Villar. Según las autoridades, un grupo de 12 hombres entró en el perímetro de las pistas. Maniataron al guardia de seguridad que se encontraba en el lugar, pero este logró zafarse y dar aviso al segundo control de acceso. Ellos se enfrentaron a los delincuentes que iban fuertemente armados, según comentó a la prensa Agustín Urbina, jefe de la Brigada Investigadora de Robos Occidente. Sí, tenemos también la certeza de que hay utilización de armamento, tanto largo como corto, eso está en análisis, están pistola y escopeta hasta el momento lo que podemos observar. Eso, como les dijo el fiscal, está en materia de análisis. Hay que verificar los calibres, hay que verificar si están aptas para el disparo, hay que verificar el proceso de disparo. Los ladrones lograron acercarse al avión procedente de Madrid que llegaba con remesas millonarias. En ese momento se inició el tiroteo. En su huida, los delincuentes dejaron varios autos quemados en la carretera que une el aeropuerto con Santiago. Eventualmente se están analizando las cámaras de seguridad de los perímetros del aeropuerto para verificar si corresponde a 3 o 4 vehículos. Al parecer habrían sido 3 que ingresaron a la losa, o la plataforma en realidad, y un cuarto habría quedado en resguardo de este guardia que alcanzó a dar aviso. Este efectivamente pudo ser el atraco más grande de Chile, superando con creces el que logró robar 7,9 millones de dólares en 2014 y el que en 2017 se apropió de otros 21 millones, ambos en la misma terminal aérea.